Bé, bon dia, gràcies a tots per la vostra assistència. Bé, estem aquí per presentar un nou jugador del Nàstic per aquesta última fase de la temporada. Ell és el Sergio Rodríguez Hurtado. Ell va néixer a Sevilla el setembre del 92, té 22 anys i estava estat jugant pues, aquesta temporada estava al Betis. La temporada passada va anar una part de la temporada al Lugo, i s'ha format a les categories inferiors del Betis i des d'avui, que ja ha entrenat amb el primer equip, és jugador del Nàstic fins a final de temporada i ve cedit pel Betis, no? Estem molt contents, és una gran incorporació per nosaltres. Ell ve molt il·lusionat de Tarragona i esperem que sigui un jugador important per aconseguir l'objectiu que ens han marcat per aquest any, no? Bé, jo se'l deixo perquè li pregunteu el que considereu, després si voleu comento una mica el tema del Valentín i de Luismi, perquè tingueu més informació al respecte. Sergio, todo para ti. Bueno, he estado hablando, me he estado informando y me han dicho que aquí me van a tratar muy bien, que es un equipo muy bueno y nada, que el objetivo es subir a segunda, que vamos a intentarlo y ahora mismo vamos muy bien. Bueno, estaba ahí la primera vuelta, me dijeron que me quedara, que contaban conmigo. Al final por circunstancias no ha podido ser y nada, tengo que coger minutos y ahora mismo estoy muy bien al 100% y vengo a ayudar al equipo, lo máximo. Sí, yo me encuentro al 100%, hoy he entrenado ya, si el míster me ve bien, pues ojalá pueda empezar ya a jugar del principio. No, de momento no me han explicado nada. Solo he entrenado, he visto el equipo que hay y hay un gran nivel para subir. Sí, la verdad es que me ha sorprendido mucho porque he estado entrenando y no hay mucha diferencia del equipo del Betis ni del Lugo al que hay aquí. He visto buenas cosas y en el vestuario también todos que se llevan muy bien y hay buen grupo. Bueno, la verdad he jugado más de media punta que de extremo izquierdo, pero las dos posiciones me encuentro muy bien. Sí, yo hablé con él y me dijo que ahora mismo el Betis tenía que subir sí o sí y no me iba a poder dar esos minutos que yo necesito y que soy un jugador muy importante y nada, tengo que salir para jugar lo máximo posible y que sea importante en un futuro.